Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Vamos a esperarnos 10 minutos. Hoy vamos a acabar el stream más tarde. Ya que, bueno, no sé si vieron que están viendo el comentario que está aquí en mi lado, costado derecho. El comentario que está obviamente la bandeja principal de videos. El chat, pues. Esto. Había tráfico. Hoy sí tengo que admitirlo, había un montón de tráfico, cosa que no pude prevenir. La verdad, me disculpo de todo corazón porque ya vieron la hora. Empezamos 10:20. O sea, normalmente se empezaba a las 10 y si nos atrasamos, 10:05, 10:10. Pero son 10:20, o sea, prácticamente ya es tarde, ¿no? Así que por eso les pido disculpas. Este va a ser el tema de hoy, manos. Creo que sí está bien puesto y si no, pues ahorita lo corregimos cuando lo subamos, ¿no? Sí, sí está bien puesto. Manos. Sí. Ay, güey. Dejen, voy abriendo el libro. Mientras tanto, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Puedo decir por ahorita que me ha ido bien. Me ha ido bien el día de hoy. Más allá de este relajo, que la verdad, sí está feo, ¿eh? No se los voy a negar, si está feo. Estuve atrapado 2 horas en el tráfico. Sé que algunos me van a decir, ah, pero eso es normal, ¿no? CDMX. Ah, no, 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 amigo, yo no soy de la CDMX. Y no, para mí no es normal estar atrapado tanto tiempo en el tráfico. Es horrible. Si no fuera porque el piloto era alguien conocido, no hubiera entrado tanto en confianza y realmente sí me hubiera desesperado. Les voy a ser sincero, si la persona que iba delante mío no fuera alguien conocido, sí me hubiera realmente desesperado. Ahora, para las manos, vamos a empezar por la parte desde los brazos, la cual vamos a pasar rápido y ya luego vamos a pasar a más adelante del tema. Entonces, déjenme, voy a ir desde el inicio de, creo que aquí lo manejan de una, déjenme ver el título de esta parte. Ok, no tiene título como tal. Es la página 132 del libro, por si quieren llegar hasta ahí. Mientras tanto, voy abriendo la aplicación. Wow. La verdad, sí, sí me desesperé. No les voy a mentir. Mi plan de hoy se fue casi totalmente a la quiebra por eso. Estar atrapado tanto rato es agobiante, es realmente muy agobiante. Que no se repita, por favor. Que no se repitan tus movimientos. Vamos a pluma. Y 30, porque estamos en modo explicación. Ya empecé a dibujar con pluma a 10. Que era mi error de la última vez. Entonces vamos a poner aquí, empezando por manos. Manos, el tema de hoy, y empezamos por brazos. Vamos a esperar hasta la media mientras más gente se une. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como Carlos Valderas Oficial, Cava-V o solamente Cava. De hecho, siento que fue malo, ¿no? El haber empezado tan tarde, porque yo prometí ayer y llegó mucha gente random. Y se los agradezco. Iba a empezar a las 10 y exactamente al siguiente día me pasa esto. Yo no salía de la caravana, cabe recalcar. Y aparte, la hora en la que salía de la escuela, o sea, salí de las 7 de la escuela. Y en lo que vengo desde allá hasta donde yo vivo, en promedio se hacen 30, 40 minutos, cuando mucho una hora. E hice 2 horas. Imagínense el triple de tiempo con el que comúnmente tardo. Sí fue agobiante, sí fue desesperante, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Uf, obviamente, pues terminando el stream, yo creo que me voy a ir a dormir. No, no, no se los voy a negar, no se los voy a negar, estamos con demasiado sueño. Y pues bueno, por ahorita esperemos a que llegue gente, como les comento. Esto, a ver, borrar todo.
¿Por qué le doy borrar todo? Se preguntarán, ¿en qué le estoy dando a borrar todo? Es a las pestañas abiertas, ¿no? Tengo aquí la pantalla y lo malo que este teléfono, donde tengo la proyección, marca, no marca un límite, marca todas las redes sociales, así de golpe. Creo que este volumen un poco alto. Lo veo perfecto. Creo que escucho la música más alto de lo normal, pero sin llegar al punto de que obstruya mi voz. Entonces sí, ahorita empezamos con los brazos. Como les digo, empezamos sin a la media. Mientras tanto, dejen, voy abriendo este juego. Quiero ver si va a haber una descarga. Es un juego que se estrena el día, a lo mejor ya saben algunos, el día jueves. Pero quiero ver si hay una predescarga. Porque quiero directamente llegar y decir, voy a jugar. Voy a jugar. Permitir. Aceptar todo, nena. Conectar con Facebook. Es que no sé si se han dado cuenta de los premios de las predescargas. Y eso realmente me encanta, ¿no? Cuando son así. Claro que hay veces en las que digo, oh, me perdí algo muy bueno. Creo que en ese momento me llegué a obtener un premio del Wilfred. Pero luego, luego. La regué yo. La regué yo en eliminar mi cuenta. Si ahorita volviera a empezar en el Wilfred, sería desde cero. ¿Qué? Porque solo me chuté como dos partidas, tres. No se los voy a negar. Ok, ya se está haciendo la predescarga. Y pues está contando la historia del anime. Nada, ya la había visto en el anime. Claro que. Oye, sube. Por cierto, ¿cómo están? Oh, no, pues bueno, en lo que llega a la media. ¿Saben? Pues ya estamos aquí. Ya no nos vamos a guardar nada. En lo que llega a la media. Ay, la verdad, sí me siento con sueñito, ¿eh? No se los voy a negar, me siento con sueñito. Siento que eso sucedió más que nada por diferentes circunstancias, ¿no? En cuestión de el tiempo que tardé en llegar a mi casa. Porque aparte descansé un rato en la tarde, no se los voy a negar. Descansé un rato en la tarde, pero ya estamos aquí. Se me hace raro esperar 10 minutos. Hace tiempo que no lo hago. Hace tiempo que. O sea, sí lo había hecho, pero no así a la mera hora. Esperar 10 minutos a la mera hora es. Falta poco, falta poco. Solo 3 minutos y empezamos. Este capítulo puede ser que llegue a ser más largo, ¿eh? No se los voy a negar. Pues vamos a ver un tema muy esencial. Sin embargo, si avanzamos rápido, también va a ser una ventaja porque significa que estamos avanzando rápido. Así que hay que ver el lado positivo. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría empezar por una cosa. Una explicación muy breve.
de algo que vamos a poder observar durante este tema. Y es la diferencia que se ve o que se puede llegar a apreciar, como dijimos el día de ayer, con los pies, al igual que con las manos. Mañana vamos a ver el tema de los pies. En algo que debemos de notar es que, por ejemplo, cuando hacemos una... ¿Qué quieres? ¿Algo así? O ya, de plano, queriendo hacer cinco dedos. Se ve raro, ¿no? Se ve raro, lo sé, pero ya hoy vamos a tomar en cuenta algunas cosas, desde los huesos hasta la musculatura. Claro que ya cuando empecemos a agarrar práctica, pues vamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, número uno. Posiblemente no se note ahorita tanta la diferencia, pero poco a poco lo iremos observando. Obviamente ahorita, como les digo, también soy un novato. No quiero que me lleguen a criticar demasiado, porque parece que sé que estoy dando clases. Repito, esto es prácticamente como para aprender juntos, ¿no? Ahora sí, ya empezando con el tema. Creo que sería bueno agregarlo como figura y guión manos 1. Ahora sí, empecemos con el tema, ¿no? Antes de empezar, voy a leer el texto que nos viene a continuación y dice: tenemos que tomar en cuenta los diagramas de procesos que se manejan en brazos y hombros. Esto es similar a la anatomía mostrada en los diagramas vistos previamente en los otros capítulos. Ese proceso es muy familiar a lo que ahora podemos justificar como parte de la caja torácica, ¿no? No, como parte del armamento armado. Tú puedes tener mucha dificultad en tus dibujos, pero tienes que regresar al proceso para checar dos veces, aprovechar y dar un mejor resultado, ¿no? Esto con tal de que el dibujo específico, por medio de la práctica, se vea una mejorar, se vea mejor armado. A través de esta parte vamos a ver los brazos y manos que se pueden tener de manera esencial a través de elipses. Se necesita tomar en cuenta que es una dificultad más alta y compleja por las líneas. Entonces ahora, pues primero vamos a empezar con un ejemplo que nos da aquí. Este ejemplo nos va a representar gran parte del tema que vamos a manejar. Ahora, antes que nada, pues aquí viene un gran círculo y un óvalo. Aquí. Y luego, pues esto va aquí. Ahorita van a ver por qué.
Como les comento, el tema a veces primero lo dibujamos y ya luego lo explicamos. Esto con tal de aprovechar los tiempos. Aunque claro, hay veces donde no lo hacemos de esa manera porque es necesario primero leer el texto y ya luego dibujar. Claro que esto es meramente al tanteo porque, como les recuerdo, no soy un profesional en la rama y no quiero que me lleguen a comparar con uno ahorita. Ok, ya teniendo esto en cuenta, pasemos al texto, el cual nos dice: este dibujo o ilustración es la posición de la imagen. Recuerda los activos y pasivos que tenemos que determinar en la simetría para darle una secuencia más natural. Adicionalmente, tenemos que recordar que la simplicidad de la forma y organización que se tiene que usar expresa la variedad de movimiento. Esto va, recuerdo, representado a la contracción de los músculos, donde la elongación mostrada estrechamente es la parte que más relaja el músculo. O sea, prácticamente como que todo esto es una parte relajada, ¿no? O sea, si se fijan bien, no es una parte completamente rígida, sino que va así. Es a lo que se refiere, el músculo va relajado. Obviamente no necesariamente por relajado significa que un cuerpo esté relajado, ¿no? Puede ser que aquí se esté cargando unas 100 toneladas de pesas, todo desquiciado. Y pues pasemos a lo que sigue. Esto es del hombro, esto no lo ocupamos ahorita tanto. Porque si bien es cierto que habla en conexión con el brazo, lo que ocupamos es esto. Exacto. La página 136, que habla sobre el movimiento del brazo con respecto al hombro, pero ya no tomando en cuenta tanto el hombro. Guardar como. Este, como tiene un nombre especial, le vamos a quitar. Nuevo. Aquí solo voy a dibujar dos cosas del libro, lo demás no lo voy a hacer, más que nada por simplicidad. Empecemos, ¿no?
Ahorita posiblemente no se vean muy bien los dedos, pero pues más adelante de este mismo tema vamos a ver ahorita mismo el cómo es que van proporcionados estos dedos, ¿no? Y que tienen una lógica a tratar. No me gustó tanto la mano. Listo. Ahora se preguntarán dónde está el otro dedo. Ok. Déjenlo hago. Listo, con eso ya lo tenemos todo por ahora. Y pasemos a la descripción. En las secciones descritas anteriormente, el proceso de trabajo del brazo era más que nada observar la anatomía de los elipses generados en su diseño, ¿no? Sin embargo, estos elipses tienen un sentido a tratar. De esta manera, tenemos que tomar en cuenta y discutir la anatomía que se maneja. En esta parte, debemos sentir la manera realista del movimiento. No es un simple músculo que se va a observar, sino que también es una composición que incluye diseños básicos de un armado. La sfriaki comienza a través las... Ok, esto sí lo voy a traducir, porque se me hace complicado. La braquial es la parte directamente conectada al fémur y conectada a la ulna. Este músculo es usado para flexionar toda la parte, o sea, algo como por aquí. Después de esto están los bíceps, o sea, lo que muchas veces dicen, ah, mira mis bíceps, o sea, dónde está el músculo, la montañita, pues, al lado de los tríceps. Puede ser que sean diferentes, pero ahorita vamos a explicar muy bien esta parte. Es más o menos como por aquí, bíceps,
y tríceps. Pero pues la diferencia es que el bíceps es el músculo que se designa el arm, la parte del brazo con el fin del radio. Los bíceps son usados para flexionar y darle una forma. Los tríceps, en cambio, son la parte lateral media, la parte que se elonga a través del brazo y ese músculo se trabaja extendiendo completamente el brazo. Vamos a ir a la siguiente parte que se llama armado. Pero antes de eso, vamos a dar una descripción rápida de los músculos, ¿no? Que sería frontal, media y trasera. Nuevo. Frontal, media y trasera. Puede ser que no se entienda muy bien mi letra, pero pues con el audio deben entender cuando menos una parte. Es lo que espero. Si no, pues ya les pido una disculpa con antelación. Esta es la parte frontal del brazo. Si se puede observar aquí, es como la parte como va el hombro hasta llegar al codo. Y la parte de abajo del músculo hasta llegar a la parte donde. Ahora aquí vamos a dibujar una parte media. La razón del por qué no dibujé esta parte es porque la habíamos visto anteriormente fuera en la parte de armado, en los huesos. Ahorita como ya no va a ser tan necesario, a pesar de que sea realmente una parte fundamental, porque ya lo habíamos trabajado. Recuerden los streams anteriores. Entonces yo no me voy a enfocar en esto hasta que empecemos la práctica. La siguiente semana, encontrando nuestro propio estilo. En dado caso, mi propio estilo, el cual próximamente ya voy a empezar a comisionar. Recuerden, recuerden, recuerden. Archivo nuevo. Manos armadas. Thank you.
Ahora sí, el armado, más que nada, es la parte más compleja de la anatomía en la que se pueden observar más partes de estudio, ya que tenemos libertades en simplificar el orden y la integridad básica de ideas en procesos. Aprovechando esto, podemos trabajar prácticamente sin una condición fija a la anatomía de referencia. Claramente se recomienda que se aproveche cada suplemento con adición a la anatomía del texto, ¿no? Cuando dibujamos, tomamos el armado como la parte más importante, que se determina localización y pronuncia y separa lo que sea la urna y conecta el húmero con las demás partes del trabajo, ¿no? O sea, la parte del hombro con lo demás. Ahora, para esto tenemos que tomar en cuenta el radio de rotación de la urna, o sea, esa parte. ¿Cuánto puede rotar el brazo? Puede rotar 360 grados. Ahora, nótese que el radio de la urna es simple y similar a la elongación de los triángulos. La urna es prácticamente un hinto entre el húmero y la parte más pequeña descrita. La urna apenas y aprecia una parte insignificante de lo visto. Démosle clic a figuras y formas 5. Vamos, vamos, vamos. Archivo nuevo. Ahora aquí ya nos habla de una manera más proporcional.
Listo, ahora para esta parte nos habla del radio de oposición, esta parte donde la ulna y el triángulo que se conectan a la parte baja del brazo, antebaja del brazo, es algo que se presenta para el movimiento de empuje, más que nada descrito a través de las diferentes imágenes. Este es como continuando con lo del movimiento de empuje. Déjenme dibujarlo también. Tenemos que ir dibujando y explicando. Porque es como nuestra práctica, se puede decir, pero también al mismo tiempo es para que los que no tienen el libro, repito, puedan observar. Claro, nuevamente, repito, no tengo el dibujo de Picasso. Lo llegaron a ver en otros videos. Claro que tengo que admitir que me llegó a... Que si llega a sentirse un poco feo, ¿no? Cuando te dicen, ah, parece simio tu dibujo. Güey, es una sugerencia constructiva. No, no lo digo por mal pedo, hermano. Simplemente es porque sí, se sintió feo. Me dolió el corazoncito. No, no lo. Obviamente no voy a ponerme a hablar así, ¿no? Bien pinche otaku, la verga. No, no, sí me da más asco eso. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí habla de empuje y agarre. Déjenme dibujar la mano donde parece que está agarrando, porque va a ser muy esencial para esta parte. Ahora, empecemos con la lectura. Aquí nos dice que el diseño de la forma que se le da reduce prácticamente algunos conceptos básicos de elipses y estas flexiones, extensiones y ligaduras de músculo nos tienen que demostrar prácticamente la mejor forma de extender la focalización. Los músculos de los diagramas que se han llegado a mostrar son un ejemplo de ello. Las flexiones al separar el músculo es algo de la parte media baja del cuerpo. Esta parte, como el húmero, continúa a través de la palma, el húmero, la palma, hasta que finalmente se extiende por cada parte del músculo. Los músculos son una composición de dos individuos diferentes, una flexión que se puede llegar a mostrar en diferentes caracteres. Ahora, para tomar en cuenta el elipse que se tiene que extender de del férum es la parte de abajo del epicondiloide del húmero, o sea, como la parte baja de todo el brazo, ¿no? Por donde sienten el huesito.
en proporción a la parte dorsal. La extensión se puede tomar en cuenta en diferentes aspectos, sobre y debajo, extendiéndose a través de la sensibilidad del mismo, con flexiones y diferentes cosas. Ya luego vienen unos cuantos ejemplos de flexiones de músculo, los cuales vamos a ir practicando más adelante, porque como tal queríamos ver esa conexión con la mano. Ahora bien, vamos a ver ya la parte principal del tema, llamada mano. Ok, vamos a por ello. 7. Archivo, nuevo, enter y empezamos. Mano. Este tema se llama la mano. Y pues para la mano nos vamos a tomar. Oh, sí, va. ¿Vamos a acabar ahorita? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Mucho texto y mucho texto y demasiadas imágenes a la vez. Vamos a por ello. ¿Ya lo prometimos? Vamos a hacerlo. A ver, cuando, aquí parece que es el protecto, pero nos dice, cuando dibujamos las manos, tenemos que seguir algo similar al proceso que cuando dibujamos la cara. Porque este proceso se usa a través de diferentes aspectos que se tienen que tomar más adelante en cuenta. Como llegamos a observar, el esqueleto, la proporción y anatomía en orden designan cada parte efectiva en el proceso del dibujo. Siguiendo a esto, tenemos que tomar en cuenta la variación del cuerpo, el cilindro, la esfera, la creación, el espacio. Finalmente, lo que queremos trabajar, representar de manera más orgánica posible. Ahora, la estructura de la mano y la proporción, ¿no? Aquí pues prácticamente nos ponen primero lo que sería el huesito, como si fuera nuestro rostro, pero la diferencia es de que este hueso solo va a ser para representar la parte del antes de la mano. No es realmente una parte esencial para los dedos del todo, ¿no? Lo que sí importa, pues prácticamente es el eje que se va a manejar, porque a través de este es donde vamos a poner los tres dedos intermedios. 1. Dos. Y finalmente, 4 y 5. Este va de la siguiente manera, ya que aquí se va a representar así, como una forma de decir que este es el dedo gordo.
Ahorita van a ver qué es lo que estoy haciendo. Esta es la parte del antebrazo. Digo, del antemano. A veces me revuelvo. Ahora, la construcción del esqueleto de la mano, tú puedes tomar en cuenta importantes cosas en cuestión de la proporción e información que tienes. La mano es primeramente una parte del más importante de los tres grupos: el grupo del cuerpo, el grupo de la palma y el grupo de como de las piernas, ¿no? El trabajo que se tiene que construir en este diagrama es a través de la cara, ¿no? Esta es nuestra cara, para luego darle forma de círculo, tomando en cuenta en representación carpus, que sería esta parte. Esto para tomar en cuenta los diferentes huesos y aspectos que se van a obtener. Claro, que aquí hay una cosa que yo no dibujé y ustedes, pues, puede ser que están viendo el libro, se hayan dado cuenta, que es como la elongación entre cada dedo. Esa es una parte importante, entre comillas. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente no sé si se han dado cuenta que es como si hubiera saltos en los huesitos. Esos son los saltitos que se tienen a obtener. Es como para darle una mejor proporción a la hora de dibujar, pero no se toman mucho en cuenta. Claro que se toman en cuenta para aspectos como medicina, pero no aquí. Ahora, el diagrama que estamos siguiendo es una figura potencial dirigida a todo el cuerpo. Esa parte es un estado principal de la mano. Esta área del cuerpo designado de la mano, porque después la mano es dependiente de todos estos efectos en función a la integración de cada uno, en cuestión a la perspectiva incluso. Nótese que cada parte de la línea del cuerpo es un grupo de un círculo. Estos círculos van creando una creación de forma, está haciendo un área con la cual puedes observar como túneles donde están los tendones precisamente de la mano. A continuación, pues, nos marcan algunos ejemplos de los ejemplos más importantes en cuestión de ello en una forma ya más realista. Voy a dibujar solo uno para que ustedes entiendan, al igual que yo. Claro, como repito, esto no soy profesional en ello, por tanto, no me gustaría que me juzguen tanto. Voy a dibujar, este es como que uno de los menos clásicos. Uy, lo dibujé muy grande. Transformar.
Madre mía, chaval. Pero madre mía, ¿qué está pasando? Ok, a continuación nos dice de la proporción del dedo en un aspecto importante, el hueso. Un medio, dos tercios y un tercio. Ahora, pasemos a la lectura. En esta parte, el diagrama que se muestra es una parte de la proporción que se tiene en relación a los grupos que van a englobar cada versión del diagrama. Esto con tal de representar el fin del movimiento de cada uno, ¿no? A la hora de formar una mano, tenemos que tomar en cuenta las tres partes de los huesos del dedo, como las dos partes que se unen entre sí. Esto con tal de formar una mano enteramente plasmada. Ahora, lo que se muestra a continuación, o sea, esto de aquí, es una figura proporcional a una base 3-2 radio. El diagrama nos muestra la relación entre la parte interna de los tres puntos del hueso aproximadamente hasta la llegada a la palma de la mano. Esto midiendo distintas formas de figura. Nótese que aproximadamente la palma es por el medio de la forma de sección y dos de las secciones están intercaladas entre el hueso grande y la parte interna. Esto con tal de aprovechar estos dos con tal de aprovechar el movimiento, o sea, se refiere a estos huesitos, estos de aquí. Aprovechan el movimiento para que a la hora de darle forma, estas partes, junto con la parte, pues obviamente de más interna, que sería esta, como que este es el hueso completo largo, esta es la parte más interna, se pueda dar una forma más larga en cuestión a la distancia inicial. Recuerda que las proporciones que tienen que tomar en cuenta en relación al centro de la forma. No siempre van a ser, vamos a tener la oportunidad de ejecutarlas exactamente como deberían de ser. No necesariamente porque la técnica no nos salga y el radio de la pose tampoco significa que está todo acabado, ya que podemos tomar en cuenta el caso de invención de pose con respecto a la forma. Guardar como. Archivo nuevo. Uy, espérenme tantito. Se imagina que se me movió todo. No, estamos bien.
Ahora, en adición a lo visto en la parte del esqueleto, la estructura siempre se tiene que tomar en cuenta con respecto a la anatomía de la mano, lo cual contribuye a entender el gesto y el volumen que se tiene que proporcionar a la misma. La anatomía de esta representa la simplificación del entendimiento del músculo por grupos. Es decir, que tenemos que recordar la forma en la que vamos a trabajar nuestro proceso, dependiendo del estudio de anatomía requerido adicionalmente al trabajo. Para esta proporción de mano, tenemos que tomar en cuenta la denominación de la parte. La palma, por ejemplo, es una parte importante a la hora del diagrama, ya que representa la vista que se va a tener dependiendo al lugar al que se dirige. Ahora, entre mayor sea el músculo, la proporción de la mano cambia simplificadamente dependiendo al tamaño de cada uno. Los músculos incluyen eminencias que pueden ser grandes, como por ejemplo este. Estas eminencias dorsales se pueden llegar a mostrar de diferentes maneras, aquí estirando el músculo o aquí haciéndolo más grande a la hora de mover la mano. Estos músculos varían dependiendo de la vista en la que se tiene la mano. Adicionalmente, dependiendo del movimiento de forma, tenemos que tomar en cuenta hacia qué parte se va a ir di a dirigir después de ese lugar, como por ejemplo a la hora de hacer un movimiento de la parte dorsal, comprendiendo cada punto. Estudiando la anatomía, hemos observado que la mano es el punto importante para darle una relación a la forma, recordando varias partes dependiendo de la complexión que se quiere requerir. Guardar como. Once. Ahora, archivo, nuevo. Ahora vamos a hablar de la proporcionalidad. Ahora, para la segunda parte tenemos que entender, la mano tiene una separación de elementos en cuestión a la perspectiva. La construcción de la palma es una formación que llega a la parte del esqueleto que conecta directamente a la anatomía apilada de la mano. Nótese que la forma básica de la mano es un simple cubo, o sea, esta, que se puede ajustar a cualquier forma. Lo más importante al ajustar continuamente el canal en el que vamos a manejar la mano es hacia qué área vamos a terminar midiendo. Por ejemplo, a la hora de abrir la puerta, o mejor dicho, a la hora de abrir el cerrojo en una casa, moviendo poco a poco la perilla hasta realmente abrir esta puerta. Ahora tenemos que tomar en cuenta que la forma básica
de la mano, como habíamos dicho, esta parte de aquí, como tipo cubo, se forma creando una apariencia angular, de plano angular. Esto con tal de darle una vista a la mano en la que se pueda sostener por medio de la palma, ¿no? Como si fuera la palma el hueco de esa cueva. Ahora, para este diagrama tenemos que tomar en cuenta la página de la mano y la continuación que se va a tener más adelante. Lo hacemos a dibujar lo que sigue. Guardar como. Nuevo. Y para esta parte vamos a dibujar lo que sería la proporcionalidad de la mano hasta el final. Para los que no saben qué es este triángulo que constantemente hacemos, es de la manera más fácil el dedo gordo de la mano. Ahora sí, comencemos. Los diagramas que se están mostrando aquí es la forma para simplificar el efecto de la mano. Esas estructuras describen perfectamente la palma como el sentido de naturalismo que se va a tener. Ahora, la estructura del elemento está basada más que nada en la estructura que queremos adherir. Nótese, déjenme ver, creo que la música está un poco alta. No, está bien. Nótese que prácticamente el diagrama de la mano es una parte que hemos estado trabajando constantemente a través de los capítulos anteriores. Ahora, en orden, la mano que se llega a mostrar es completamente diferente en cuestión de dirección y sentido. El de la parte azul, obviamente siendo el dedo rojo, adicional a todo el conjunto que es el prisma con la distancia a la que se va a manejar. Por ejemplo, esta es con los dedos hacia abajo. Los dedos frontales, sin embargo, este es como que viendo hacia arriba, tomando en cuenta que esta es la palma, como hemos visto, hemos estado trabajando. Y acá, pues la palma estaría abajo, como haciendo hueco, haciendo casita. Ahora, para la siguiente parte vamos a ver más que nada los nudos que se tienen en la mano. Eso para finalmente concluir con el tema de la mano a la perfección. Ya que los nudos van a ser una parte esencial para conectar posteriormente la parte inferior del dedo.
O mejor dicho, donde está la uña. Ahorita van a ver por qué. Nos pasamos a hacer la parte de los dedos. Mejor dicho, la parte que va a conectar a los dedos. Y que forma parte de ellos a la vez. Ya sé que hemos estado trabajando ahorita los dedos, pero eso es más que nada para darle una proporción de forma un poco más estable y adecuada. Ahora sí, pasemos a la explicación rápida de esta parte. Como podemos observar en este dibujo, este que estoy señalando, es la parte que nos va a dar una forma al músculo de la que tenemos. Nótese que cada parte es un ensamble entre sí, comprendido de tal manera en que el diseño de cada tendón opta por estar unido a la mano, con un centro rotatorio. El cual se puede tener fingertip, déjenme ver qué es esa palabra, se puede obtener para conectar finalmente el dedo. Fingertip es el dedo, dedo como la parte final del dedo. Ahora, para esto tenemos que mostrar el proceso que se tiene que trabajar. Cuando tú dibujas los dedos, necesitamos tomar en cuenta la línea central como un cilindro. Un cilindro que va a ir en forma en partes, en dos partes. Una parte, la primera parte va a determinar, se puede tomar en cuenta, este de aquí, la media, aproximación, medición y distancia a través de ellos. Esto para aprovechar en gran medida la flexibilidad y posición de cada dedo, especialmente cuando usamos métodos o figuras de carácter de invención, como tomando algo así por el respecto. La segunda parte tiene que envolver la posición, el dedo en espacio y volumen. Esto tomando en cuenta la gestura y la forma en la que vamos a envolver esta parte, a la hora de hacer líneas y cilindros que se adhieren correspondientemente a la dirección en el espacio dado. El diagrama justo que tenemos que tomar en cuenta de interacción es prácticamente un cilindro que forma finalmente el radio que se tiene que tomar en cuenta a través de lo visto. En esta parte llegamos a trabajar continuamente a través de lo que sería usando la letra T. No sé si recuerdan, la T sirve para todo. Esta proporción es un cilindro que se actúa por la creación de diferentes formas. Para finalmente dar algo un poco más estético, ¿no? Obviamente ya sin darle tanto sentido a la cosa, déjenme dibujar algo con respecto al libro. Primero, pues obviamente es la conexión más simple. Luego ya le damos una conexión con más volumen. Y finalmente, pues ya le vamos a dar no solo la conexión con más volumen, sino con una forma, ¿no? Con respecto a esto. Guardar como. Archivo nuevo.
Ahora aquí es flexión del músculo. Dedo. Flexión muscular y unión del mismo. Creo que se ve muy feo, la verdad, no lo voy a negar. Voy a intentar escribirlo y si no ya lo voy a escribir con el texto haciendo trampa. Dedo. Flexión. Ah, miren qué diferencia. Muscular y unión. Ahora sí, pasemos a la primera parte, que viene siendo ya una conexión a través de la siguiente forma. Vamos a copiar y pegar. Control C, Control V. Deseleccionar. Mover. Y vamos a pasar a hacerle detalle. Aquí prácticamente pues nos dice. Ahora, para la parte de, debemos entender que la estructura que se maneja es en el dibujo envuelve cada parte adherida al músculo. Es importante trabajar previamente las formas que quieres crear para finalmente darle una línea de forma. Esto con tal de tener una dirección continua, creativa, que dibuje no solo el sentir por el esqueleto, sino también por la estructura o perspectiva. Tómese en cuenta que tenemos que tomar en cuenta la práctica en trabajo continuo, estructurando métodos con los cuales seamos capaces de crear finalmente un volumen dado en la línea, con el cual podamos trabajar nuestra propia construcción. Cuando diseñamos los diferentes tipos de dedos y las líneas finales, tenemos que tomar en cuenta pues también el paralelismo que tienen entre sí. Obviamente como hemos trabajado en su momento, ¿no? O sea, no vamos a hacer un dedo desproporcionado en algunas cosas. Déjenme tomar en cuenta, decir más o menos a lo que me refiero. Y es que, pues, si sabemos que esto va a ser el brazo, no vamos a hacer algo así, ¿no? Para luego aquí dibujar la mano y ya luego el hombro, ¿no? Ya queda desproporcionado, es lo mismo con los dedos, es a lo que se refiere. Posiblemente para muchos de ustedes sea una cosa muy obvia, pero conozco gente para la que no. Por eso lo repito, no es malo que no hayas tomado en cuenta y para ti no sea algo demasiado obvio, los paralelismos de forma. Incluso a veces hay personajes que no los tienen y se ven bien. Johnny Bravo es un ejemplo de ello. Para los que no saben, Johnny Bravo es una caricatura de los 2000. Luego les muestro un ejemplo. Ahora, la solución muchas veces es tomar en cuenta una unión natural de cualidades que tomen en cuenta no solo la mano, sino también la sensación de naturalismo mostrado en la forma a través de líneas de proporciones similares en la palma de la mano prácticamente. Esto para darle una curvatura y con lo cual se tenga una asociación más rígida y abrupta visualmente. Esto con tal de tener una proporción de manos consistentes primordialmente del cierre que se tiene que manejar para luego para al cuerpo completo. Una curvatura asociada más o menos es una visualización de experiencias o es una visual que se puede experimentar, mejor dicho, al usar diferentes formas en la palma de manera primordial. Se tiene que aprovechar los delineados y puntos que se quieren manejar. Nótese que el músculo es varios ángulos proporcional a los puntos que se quieren curviar del mismo.
Déjenme dibujar ahora lo que sería la parte final del dedo para donde va conectada la uña. Ahora, cuando nosotros damos un pushing o como tal un apretón al finalizar un trabajo, tenemos que tomar en cuenta la flexión que se tiene en el dedo. Continuando esta parte, trabajamos lo que sería la curvatura en sensación al volumen de perspectiva presentada. Y a la hora de tener que mostrar lo que se muestra, tenemos que tomar en cuenta el plano al cual va dirigido para poder darle un cilindro de forma a esta parte, ¿no? A la parte del dedo, que no quede desproporcionar prácticamente se refiere el dedo al conforme al cuerpo, ¿no? Un ejemplo más orgánico del elemento describe la perspectiva cuando estamos haciendo algo con este cilindro, ¿no? Como hay que tomar en cuenta como si fuera un cilindro flexible. Podemos aplastarlo, aventarlo, tumbarlo, cortarlo, y a partir de ello tenemos que tomar en cuenta cómo se va a posicionar, cómo mover el dedo, ¿no? Nótese que el perfil que se tiene que manejar prácticamente es un volumen creado para tomar en cuenta el aplaneamiento. El dibujo que se tiene que tomar en cuenta para apretar el dedo es una gestura relativamente similar a cuando nosotros envolvemos algo para poder enviarlo a otro lado. Exageradamente podemos tomar en cuenta una proporción de dedo que se tiene que escualizar describiendo la interacción con otro objeto. Y finalmente llegamos a la parte final, que es la unión de todos los datos para un dedo más realista. Ya es la parte final de la creación de manos. Es un conjunto de detalles. La verdad, este fue un video muy largo, al igual que va a ser muy similar al de mañana, pero pues entiendan que es prácticamente porque son manos. Son manos, ¿no? No es tan fácil dibujar manos. Miren, ya llevamos 1 hora 22 minutos. Es de los streams más largos que hemos hecho de esta parte, de creando nuestro propio estilo. Pero es porque me quiero tomar en cuenta el tema completo de los dedos y no hacerlo solo por partes.
Ahora sí, finalmente vamos a concluir con esta parte que nos explica lo siguiente. Los diagramas, en conexión con todo lo que hemos visto anteriormente, es una información para manejar finalmente un proceso. Un proceso que nos va a dejar más que claro el cómo y por qué suceden las cosas. Tenemos que tomar en cuenta cada parte que hemos visto: las uniones, las esferas, las formas, los enfoques y las proporciones. Tomando en cuenta también las opciones que hemos visto en diseños, en cuestión al uso de la T a la hora de envolver cada cilindro. Ahora, tenemos que enfocarnos también en los diseños previamente establecidos, conduciendo a lo que sería un uso de una C. Una C que sirve para curvaturas de forma dentro de la esfera, como también para depender que no se vaya de manera desproporcional más adelante. Estudiando esto, vamos a tener una clave de uso en estructuras e informes a la hora de dibujar. Finalmente, hemos terminado el tema de lo que serían las manos. Vamos a hacer una práctica rápida. A través de unos ejemplos que nos muestran aquí, que son prácticas rápidas, como se dice, vaya la redundancia. Vamos a darle también en guardar, para ya de una vez terminando y nada más tener que cerrar. Y pues prácticamente nos dan ejemplos como, por ejemplo, el que más llegamos a usar, que es el de la proporción de la mano cerrada. O una mano que va apuntando a lo lejos. Finalmente hemos terminado con el tema de las manos. ¡Un fuerte aplauso! Güey, es un tema muy largo, complejo y que terminamos finalmente haciendo a la perfección. Por lo tanto, tengo que admitirlo que estoy feliz. Feliz de que hemos llegado tan lejos. ¡Wow! Dimos prácticamente lo que sería una clase entera de dibujar manos. ¡Ah! ¡Qué emoción! Voy a compartir este episodio. La verdad, estoy muy entusiasmado por lo que pasó el día de hoy. Llegamos tarde, pero el capítulo fue largo. Por algo, por algo. Así que les quiero agradecer. Muchísimas gracias por haberse pasado. Obviamente, sé que muchos no se pasaron por el stream, pero sé que están dando una vuelta por la repetición. Les agradezco enormemente, la verdad. Y sé que este tema me va a ayudar mucho. Posiblemente sea de los videos más vistos por algo, por algo, por algo. Estoy feliz, es lo único que puedo decir. Obviamente ya es tarde, tengo que también admitirlo. Voy a subir este capítulo y lo voy a compartir a mis debidos contactos. Este sí lo quiero compartir por algo, son manos, ¿cómo dibujar manos? Ok, muchísimas gracias por haber visto. Nos vemos muy pronto. Bye. Un besazo.